La historia toma lugar en 1784, en un valle llamado Sleepy Hollow. Este es conocido por sus fantasmas y el ambiente embrujado que impregna la imaginación de sus habitantes y visitantes. ¡No, por Dios! La historia más conocida del lugar es la del jinete sin cabeza, quien se dice que es el fantasma de un antiguo soldado que cabalga hacia el mismo lugar de batalla en busca de su cabeza. La leyenda narra la historia de Ichabod Crane, un profesor de escuela extremadamente supersticioso, quien llegó a Sleepy Hollow y se enamoró de la joven de 18 años, Katrina Van Tassel. Es preciosa. Hija única de Balthus Van Tassel, un adinerado granjero del pueblo, a la que también pretendía el joven y rudo Rodrigo Van Brut. Una noche de brujas. ¡Dulce truco! ¡Truco trato! Ichabod fue invitado a una fiesta en casa de los Van Tassel. ¿Permiso? Disculpa. ¿Puedo pasar? Esa noche, Ichabod bailó, disfrutó del festín y escuchó los fantasmagóricos relatos de los lugareños. Yo conozco una historia muy tenebrosa en este pueblo. Han pasado muchísimas cosas, niños, y yo les voy a contar. ¿Conoces la leyenda del jinete sin cabeza, niñito? ¿Alguien conoce la historia del jinete sin cabeza? Yo la he escuchado varias veces, pero... Aunque el único propósito que tenía esa noche era declararle su amor a Katrina. Pero cuando llegó el momento, Katrina le dijo: Lo siento, Ichabod, pero no siento lo mismo. Me gustaría que fuéramos amigos. ¿Por qué? Con el ego herido, Ichabod decidió volver a su casa. Mientras cabalgaba a través de los espeluznantes bosques de Sleepy Hollow, su imaginación se vio asaltada por las historias de espíritus que le habían contado esa noche. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Por qué? Y en ese mismo momento apareció el jinete sin cabeza. En una frenética carrera hacia el puente que estaba cerca del cementerio, donde se decía que el jinete desaparecía al llegar, Ichabod cabalgó por su vida. Cuando llegaron al puente, el jinete le arrojó su decapitada cabeza a la aterrorizada cara de Ichabod Crane. ¡No! Y ambos desaparecieron. Al día siguiente, la noticia de que Ichabod Crane había desaparecido se esparció rápidamente. ¡Desapareció! El único rastro que quedó de él fueron su caballo, su sombrero y una misteriosa calabaza destrozada en ese mismo lugar.